Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer le TP4. C'est le dernier TP. Donc, je vais expliquer ce que vous devez faire dans ce TP pour vous aider. Hein? Vamos a hablar del último TP, el TP4, que es el último. Y le voy a ayudar un poco para entender más que nada la consigna. Porque lo que me doy cuenta que muchas veces no entienden bien la consigna. Entonces, lo vamos a repasar juntos. Voy a compartir pantalla y van a ver, voilà, lo que hay que hacer. Le premier exercice, c'est sur le futur simple. D'accord? Le futur simple. Es el tema que vimos en el TP13. O sea, se supone que es un repaso del TP3 con el futuro simple. Dans cet exercice, la consigne dit utilise les verbes suivants au futur simple. Révise la règle du futur dans le TP3. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo acá unos verbos: étudier, venir, être, avoir. Rencontrer, aller, faire et s'installer. Entonces, en este texto que está acá, voy a tratar de entender primero de qué se trata, por supuesto, y de ubicar el verbo que conviene. En la primera frase que dice, cette semaine, je très occupé parce que j'ai beaucoup d'examens. ¿Qué verbo va acá? Sería el verbo venir, sería el verbo être, el verbo avoir. Très occupé. Entonces, es el verbo être. ¿D'accord? Volvemos. ¿Cómo se conjuga au futur simple? ¿Cómo on conjugue au futur simple? Alors, voyons, voyons. Hop, on va arrêter de partager. Et on va regarder ensemble de nouveau la règle du futur simple. Ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le futur simple? Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'on a dit sur le futur simple? Quand je dis demain, je mangerai des crêpes, je partirai. Chez mes amis, la semaine prochaine, je dormirai jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Comment on forme ce futur simple? Ok, vimos. Donc, on a le verbe à l'infinitif. Le verbe manger, dormir, partir. Se rencontrer, s'installer. Donc, el verbo así, en infinitivo, no le cambio nada. Se queda tal cual. Y le voy a agregar la terminaison. Que la terminaison sonne siempre la misma. AI pour je, AS, A, ONS, EZ, ONT. Par exemple, si je prends le verbe manger. Demain, je mangerai à Caloven. Et l'infinitivo est acá, manger. Et lo que agrego es solamente la terminaison. Ahí, con je. Le verbe étudier. Nous étudierons, par exemple, ou j'étudierai avec mes amis pour réussir le TP4. Acá tenemos el verbo infinitif, non? Étudier, hasta acá, y después tengo la terminación. El futuro simple es así, o sea que guardo el verbo infinitivo y le agrego la terminación. Pero, por supuesto, como siempre, hay algunas excepciones. Tenemos algunos verbos irregulares, como siempre. Estos verbos irregulares, acá lo tienen, son le verbe être, le verbe être, ven, que acá, je serai, no tiene nada que ver con être.
es totalmente distinto. Donc, tengo la base, on est, digamos, que es ser. Il est agrégo la terminaison. Je serai, nous serons, vous serez, z, el verbo faire, el verbo avoir, le verbe savoir, le verbe aller. Bon. Acá tienen los verbos irregulares, que eso se lo tienen más a que saber, porque como son irregulares, necesito saber cómo se conjugan. Pero volviendo al TP y al futuro, le futur simple, pardon, no el futuro próximo, el futur simple, la regla va a ser siempre la misma. O sea, a partir de l'infinitif, d'accord, agrego la terminaison. J'ajoute les terminaisons du futur simple. ¿Estamos? Entonces, si, volviendo al TP, ¿dónde está? TP, espero que no lo... Ah, ¿où est le TP? Partagé. Ah, c'est lo seré, ok. Bon. ¿Où est le TP? Non, ça c'est pas le TP. Ok, vamos a poner une petite pause. Acá estoy. Donc, volviendo al TP, con el ejercicio 1, porque lo demás es más fácil. Pero el ejercicio 1, como me dio cuenta con lo que ya mandaron, que a veces no se entiende bien la consigna, prefiero hacer una... mandarle este video. Entonces, si volvemos acá, hop, d'accord. Si on reprend l'exercice 1, complète l'histoire au futur simple en utilisant les verbes qui sont ici, étudier, venir, être, lo tengo dos veces, être, por eso que está por dos, avoir, rencontrer, aller, faire, s'installer. Voy a completar la frase con estos mismos verbos au futur simple. Ok? Acá, si veo esto, ¿cuáles son los verbos irregulares, por ejemplo? ¿No? Être es irregular, avoir, aller et faire. ¿Entendés? Oui. Por lo demás, son verbos regulares. Entonces, guardo el verbo y le agrego la terminación. Bien. Eso para el primer ejercicio. Después, bueno, voy a hacer otro video. Así que con eso ya tenemos esto. Y le voy a hacer otro video, así no es un video tan largo, para explicar lo que sigue. Ok.